Hola, buenas tardes. No sé si Hola, me buenas escuchan. tardes. Sí, se escucha Hola, bien. profe. Perdón la demora. No sé qué me pasaba, no me podía conectar. Así que bueno. Quisiera que alguien que está siguiendo las clases todas las semanas me dijeran cuál fue el último tema que vieron, para no superponer los temas. A No sé ver, si ahí le digo. Esperé que me sube el Word y se lo menciono. Vimos derecho tributario, material o sustantivo. El 28 del 10. Lo dio Jimena. derecho tributario sustantivo. Material o sustantivo, sí. Bien, perfecto. Entonces, según el programa, tendríamos que seguir con derecho tributario administrativo. Según el programa de unidad 11, porque ustedes vieron la unidad 10, que es derecho tributario sustantivo, hoy vamos a ver entonces derecho tributario administrativo para no superponer los temas. Y así vamos, entonces dando temas distintos, ¿verdad? Bueno. Esto tiene que ver, digamos, esta parte con todo lo que significa llegaron a ver, por ejemplo, el tema de la AFIP, funciones de la AFIP y ese tipo de No, cosas, no, ¿no? no, no. No lo llegaron a ver. O sea que ustedes por ahora vieron la relación jurídica tributaria, vieron los elementos, el contenido de la relación jurídica, la obligación tributaria, eso sí lo vieron. Interpreto que sí. Vieron modos de extinción de la obligación tributaria. Eso seguramente lo deben haber visto. Bueno, entonces nosotros vamos a ir al derecho tributario formal y vamos a hablar sobre cómo está constituido. Digamos, se constituye por todo lo que sean las normas pertinentes al fisco que va a utilizar para determinar si corresponde que un sujeto pasivo de la obligación pague una suma de dinero en concepto de un tributo, un determinado tributo. Y que ese importe que ingresa al Tesoro Nacional por el tributo le pertenece al Estado dentro de las facultades de fiscalización, verificación e inspección que tiene la administración pública. Es decir, en este caso, el derecho tributario formal complementa al derecho tributario material. Dicta normas, normas que son específicas. Alguna vez hemos hablado nosotros o hemos mencionado a la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, dentro de la cual se encuentran muchos de los puntos que nosotros hoy vamos a ver. Es decir, que si en algún momento se entendió que por un lado tenemos al sujeto activo de la obligación tributaria, que es el Estado, y por el otro lado tenemos al sujeto pasivo de la obligación tributaria, que es el obligado al pago, el contribuyente, es evidente que esta relación que existe debe tener normas operativas para llevar adelante y determinar el quantum
del tributo y, por supuesto, si corresponde o no y a quién corresponde el pago de ese determinado tributo. Es decir, que los deberes formales del contribuyente, y lo tiene dicho la jurisprudencia, tiene que ver con ese conjunto de normas. Nosotros hemos nombrado la 24.156, pero por supuesto que hay otras leyes que se complementan. Y si hablo de responsables tributarios, tienen que tener esa capacidad tributaria para caer dentro de esa calificación de responsable. ¿Sí? Ustedes verán, por ejemplo, hablemos del monotributo, que implica el tributo que se paga IVA, se paga ganancias y también el seguro social, o lo que tenga que ver con la previsión social. Es decir, que todo este andamiaje que tiene el Estado para poder cobrar esos tributos y determinar quién es responsable o no, tienen que tener esa responsabilidad impositiva. No cualquiera la tiene. Por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto que pagamos todos porque es al consumo. Cada consumo que nosotros hacemos estamos pagando IVA. Es, como yo lo he mencionado, no sé si a ustedes, pero sí lo he mencionado, es un impuesto que es regresivo de alguna manera porque pone en un pie de igualdad a todos los contribuyentes, cuando todos los contribuyentes no tienen la misma capacidad tributaria. Es decir, si yo compro cualquier producto, ya tiene el impuesto al valor agregado y lo paga tanto un contribuyente de pocos recursos, al igual que un contribuyente de mayores recursos. Es decir, cuando voy al supermercado, todos pagamos el IVA en relación, no a nuestra capacidad tributaria, sino en relación que el producto ya tiene incorporado el IVA. A diferencia de ganancias, que es un impuesto a los ingresos. Entonces, no lo paga lo mismo aquel que tiene ingresos muy altos respecto a aquel que tiene ingresos muy bajos, porque además hay que tener un mínimo imponible para pagarlo de ingresos. Es decir, este impuesto a las ganancias es mucho más democrático, vamos a decirlo de alguna manera, porque va y se condice con los ingresos que tenemos. Bien, por eso el legislador muchas veces cuando legisla sobre derecho tributario, sobre tributos, debe ver estas relaciones económicas y estas relaciones que constituyen y se constituyen en el mercado. Por ejemplo, las atribuciones que da el artículo 40 de la ley 11.683 permite a la administración fiscal el controlar este conjunto de facultades de fiscalización y verificación que tienen, por ejemplo, la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es decir, que todas las normas que regulen las relaciones jurídicas entre el fisco, por ese poder de imperium que tiene para cobrar tributos, y los contribuyentes, a los cuales se les crea un deber jurídico de pagar, ese contenido del derecho tributario formal tiene que ver con todos los instrumentos que están a cargo de los que administran el fisco. Y son los que entonces verifican y controlan y fiscalizan esa administración fiscal. Por ejemplo, el artículo 33 de la 11.683 regula esas facultades de verificación y fiscalización que tiene la AFIP.
¿Por qué? Porque de esa manera hay ciertas situaciones de determinados contribuyentes irresponsables que le permite al organismo, a AFIP, incluso a terceros, si realmente están obligados al pago, si esas personas están obligadas al pago. ¿Cuáles son los deberes formales? Bueno, estos deberes formales están íntimamente ligados con el hecho imponible, su contenido. Es decir, debe ser razonable y debe ser posible. Por eso la presión tributaria tiene un techo. No se puede, o sea, exigir una tributación cada vez más alta, porque está comprobado que se llega a un lugar en donde el contribuyente no puede pagar. Entonces, la presión tributaria tiene un límite. El límite es que la gente paga hasta donde puede y después no paga. Ese límite tiene que estar controlado por los administradores fiscales, porque puede suceder al revés, que mucha presión tributaria haga que se paguen menos impuestos. Entonces, se recauda menos. Tenemos demasiados impuestos en la Argentina, demasiados, cerca de 1.000, si uno cuenta entre, porque claro, por supuesto, ustedes me dirán, bueno, yo no tengo que pagar el impuesto, por ejemplo, de la Administración de Justicia si no estoy metido en un conflicto. En la Administración de Justicia. No me corresponde, pero el impuesto está. Es decir, que cuando ustedes quieran litigar, la Administración de Justicia no es gratuita. Hay que pagar. Es decir, que hay una cantidad de 100, no significa que ustedes paguen 100 impuestos. Los más normales que van a pagar son el IVA, depende de los ingresos, ganancias. Y seguramente las tasas por servicios urbanos, y probablemente algún tipo de impuesto que esté incluido en el mismo producto que se vende, ¿no? Por ejemplo, en los cigarrillos, que tienen muchos impuestos, en el gas, en la luz, en los servicios también hay muchos impuestos que recauda el Estado, indirectamente a través del servicio. Ustedes van a encontrar una diferencia entre aquel impuesto que se cobra por el poder de imperium sin recibir nada a cambio, que se supone que es para paliar las necesidades públicas. O sea, quien paga ganancias no recibe directamente nada a cambio. El que paga una tasa municipal recibe a cambio barrido, limpieza, iluminación, etcétera, etcétera. Es decir, hay una contraprestación. En el IVA tampoco recibe nada a su favor. Es un impuesto que usted paga, pero no recibe nada. Se supone que esos impuestos son para que se puedan mantener y el Estado pueda mantener las necesidades públicas. Las necesidades públicas que uno cree que son gratuitas y nada es gratuito en una sociedad. Todo se debe pagar. Cuando ustedes dicen, bueno, yo no pago la iluminación de las plazas, sí, claro que la pagan. La pagan a través de los impuestos, de ciertos impuestos que van a cubrir esas necesidades públicas. ¿Sí? Bueno, así las cosas, las facultades que se les otorgan a la Administración Fiscal por la Ley 11.683, una ley muy importante,
obliga al contribuyente a tener que realizar determinadas cuestiones. Por ejemplo, un contribuyente que esté inscripto debe inscribirse en la AFIP, o sea, debe estar como contribuyente y figurar como contribuyente. Si tiene un negocio, tiene que llevar libros. Libros es una manera de decir porque ahora es todo informatizado, pero llevar libros, dice la ley, podríamos decir registros especiales de todas las negociaciones, todas las operaciones propias y de terceros que tengan que ver con la materia imponible, con qué tipo de impuesto está pagando. Tiene que emitir determinados comprobantes. Entonces, emite determinadas facturas de acuerdo a quién es el comprador. Y demás requerimientos que la AFIP exige a los comerciantes o a los monotributistas, ¿sí? Que tienen una categoría y de acuerdo a los ingresos anuales tienen una cuota mensual. Entonces está pagando, por eso es monotributo, está pagando. En ese tributo está pagando tres tributos. Bien, ¿quiénes son los sujetos de los deberes impositivos? Bueno, los sujetos de los deberes impositivos los podemos diferenciar de la siguiente manera. Primero, los responsables por deuda propia. Por ejemplo, pueden ser contribuyentes, pueden ser legatarios, pueden ser herederos que están obligados al pago. Están los responsables del cumplimiento de la deuda ajena. Por ejemplo, un cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos del otro. Eso puede pasar. Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces también, los síndicos, los liquidadores de las quiebras, los directores, gerentes, todas las demás personas jurídicas, los que administran patrimonios, los agentes de retención, por ejemplo, un escribano, y los de percepción de impuestos. Fíjense ustedes que si ustedes trabajan bajo dependencia, su empleador es un agente de retención, que le retiene a ustedes determinadas cantidades de dinero que tienen que depositar como agentes de retención. Bueno, esos son los responsables del cumplimiento de deuda ajena. Después están los responsables en forma personal y solidaria con los deudores. Esto siempre estamos hablando de lo que enumera la ley 11.683, que es del proceso. ¿Sí? Es procesal, tributaria. Los responsables en forma personal y solidaria con los deudores, y ahí enumera todos los que tienen algún tipo de cumplimiento de una deuda ajena. Responsables por los subordinados. ¿Eh? La ley enumera quiénes son los subordinados, ya sea porque son o dependientes o agentes de retención, etcétera, etcétera. La responsabilidad que tienen el consumidor final. O sea, los consumidores finales de bienes y servicios o aquellos que enumera la ley tributaria y reciben y están obligados al pago. A exigir ellos también, en contrapartida, una factura o un comprobante que documente sus operaciones. Por eso,
ustedes cuando van y pagan en efectivo, generalmente le preguntan, ¿necesitas el ticket? Uno dice que no. El problema es que cuando uno paga en efectivo y uno no lleva el ticket, está corriendo un riesgo, porque todo lo que se paga en efectivo puede no ingresar en las arcas del comerciante y del prestador de servicios o el vendedor de bienes. Entonces, si no le entrega ticket, eso puede ir por otro lado, lo que se llama en negro. Entonces, siempre exijan el ticket porque esa es la mejor manera de controlar el efectivo. En cambio, si usted paga con tarjeta, débito o crédito, eso sí queda asentado siempre, porque no hay otra manera. El ticket tiene que salir obligadamente. Todos los estados buscan que usted no utilice efectivo, porque es la única parte que se puede llevar en negro. Puede no ingresarla a usted y utilizarla de otra manera para que no le descuenten los tributos sobre ese monto. En cambio, la tarjeta, débito, crédito, esa lamentablemente, para aquellos que quieren hacer alguna operación non santa, no lo pueden hacer. Ahora ya no se acostumbra, pero antiguamente te hago el 10% de descuento si me pagas en efectivo. ¿Por qué? Porque esa cuenta, perdón, ese ingreso no se ingresa. El negocio no lo pasa como que lo cobró. Entonces le hace el 10% de descuento porque si él lo ingresa, le sale mucho más del 10%. Si lo ingresa en el circuito de la fiscalización tributaria. Bien, entonces cuanto menos dinero en efectivo se utilice, hay menos evasión de impuestos. Cuanto más se utilice la tarjeta, que hay gente que directamente no la utiliza, porque no la tiene o porque no la quiere o porque cree que le cobra impuestos, y está en todo su derecho, pero tengan en cuenta que hoy en día la mayoría de las empresas le dan una tarjeta a sus empleados gratuita en un banco sin pagar costo para que la utilicen. Esa es una manera importante de no evadir impuestos. Pero esto es otro tema. La ley dice una cosa, el cumplimiento de las obligaciones es otra. Uno de los grandes problemas en este país es la evasión impositiva. Además de la gran cantidad de impuestos que hay mucha evasión impositiva. El Estado recauda mucho menos de lo que debería recaudar por esa cuestión. Bien, acá entonces aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con sanciones que existen en la misma ley 11.683 por los incumplimientos de la obligación. Eso genera una infracción prevista en esta ley, en la 11.683, con una multa, con una clausura para el comerciante y con una multa si él no cumple con estos requisitos exigidos dentro de la ley. Bien, la administración tributaria. Acá tenemos una cuestión. A partir de 1996, cuando se crea
la administración, la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, se va a dividir en dos direcciones. En la DGI, Dirección General Impositiva, y en la DGA, Dirección General de Aduanas. Es decir, esto que fue, como les dije, en 1997, se creó esta entidad autárquica para organizar y funcionar bajo el control del Ministerio de Economía. En realidad, fue una manera de ordenar un poco el desorden que existía con la Dirección General Impositiva por un lado y la Administración Nacional de Aduanas por el otro. Entonces, la AFIP puso bajo su orden a estas dos direcciones. Es decir, que lo que se logró con el decreto 821 del 98, que aprobó el texto ordenado del año 1998 de la ley 11.683, que era de la que estábamos hablando, entonces, porque la ley 11.683 es de 1978, es decir, que acá aparece todo este procedimiento tributario en esta 11.683 junto con el decreto 618 del 97. Básicamente, lo que hacen es fijar la competencia de la AFIP. O sea, ¿para qué es competente la AFIP? ¿Sí? Para recaudar, para la percepción de los gravámenes, para los recursos de la seguridad social, para todos los tributos que están regulados en el Código Aduanero, Ley 22.415, es decir, que abarca todo. Por eso, la estructura de la AFIP la podemos definir, no la podemos definir, pero podemos decir que tiene bajo su estructura organizativa, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, pero también tiene la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. O sea, que todas estas direcciones que tienen directores, por supuesto, se encuentran bajo la subordinación de la AFIP. Bien. ¿Cómo están compuestos los recursos de la AFIP? Entonces, ahí tiene que ver con toda la recaudación neta total de los gravámenes, pero también de los recursos aduaneros. Es decir, que la función principal de la AFIP es la de recaudación, la de fiscalización o ejecución fiscal, y entonces cae todo sobre su hegemonía. Y esto es muy importante porque la AFIP es un organismo que tiene además la ejecución política tributaria, aduanera y de los recursos de la seguridad social de la nación. O sea que es muy amplia las facultades que tiene. Es tal vez una de las dependencias principales de cualquier gobierno, del gobierno nacional y de cualquier gobierno que esté a cargo, y siempre es responsable ante el Ministerio de Economía. Como les dije, fue creada en 1997 por el decreto 618/97, e integrada por lo como ya le dije, DGI, DGA y
la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Es decir, que la AFIP tiene un gran marco en el cual se mueve y se desarrolla, y prácticamente cualquier cosa que querramos saber de tributos tenemos que ir a la Administración Federal. Según surge, digamos, de la misma orientación de las funciones que aplica este organismo, digamos, tiene programas, si ustedes quieren, estratégicos de planificación, de organización fiscal. Y en ese aspecto, todos aquellos que conforman el personal de la AFIP necesitan una capacitación especial para aplicar todos los ordenamientos internos de dictados por la propia AFIP. La AFIP está a cargo del administrador federal. Él se encuentra en el mismo nivel que un secretario de Estado. En el nivel inmediato inferior están los directores generales, es decir, el director de la Dirección General Impositiva, el director de la Dirección General de Aduanas y el director de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Bien, el cargo de administrador federal lo designa el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo Nacional. Al año de asumido el cargo del presidente de la Nación, a partir del siguiente periodo presidencial se va eligiendo a quién va a ser el administrador federal. Este dura 4 años en su mandato y puede ser designado por sucesivos periodos, ¿verdad? Requisitos en general tienen que ver con el plan, con la gestión de la administración. En general es un cargo político, un cargo político de alguien preparado para esa función. Si suponiendo venciera el plazo establecido de los 4 años, bueno, inmediatamente se va a nombrar un reemplazante. Bien, el administrador federal puede ser removido del cargo por el Poder Ejecutivo Nacional, por el mismo que lo nombró, cuando no cumple con ese plan de gestión anual durante 2 años consecutivos. O sea, que el plan lo exige o le exige al administrador federal que cumpla con esa determinada reglamentación, y entonces se va evaluando si cumple con eso. Lo evalúa teniendo en consideración lo que dice el Consejo Asesor, porque hay un Consejo Asesor que determina si está cumpliendo con ese plan. Todo esto surge de decretos, por supuesto, de decretos de la misma 11.683, donde el procedimiento y los decretos para reglamentar ciertos procedimientos se van enumerando y van apareciendo con el tiempo, y esos decretos obligan al administrador federal a ciertas cuestiones. Por ejemplo, mal desempeño en el cargo, en la función pública,
Para eso va a haber que resolverlo mediante un dictamen de una comisión que va a integrar el Procurador del Tesoro de la Nación, el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación y el Síndico General de la Nación. Es decir, que no se lo remueve fácilmente. Entonces, tiene que haber un dictamen formando esa comisión integrada por quienes les nombré recién. La AFIP cuenta con un consejo asesor que sigue los pasos trimestralmente y evalúa ese plan de gestión anual que debe cumplir el administrador federal. Si bien este consejo de asesor no tiene funciones ejecutivas en la gestión de la AFIP, sí hace recomendaciones al administrador. Pero, ¿para qué se formó este consejo asesor? Se formó para que anualmente le presentara al Poder Ejecutivo Nacional un informe de las acciones desarrolladas durante ese periodo anual. Esto también surge de un decreto, del decreto 1399 del 2001. Es decir, decretos que se van formando, comisiones que se van formando para ver cuál es el desarrollo de la AFIP. ¿Por qué? Y porque los recursos más importantes del Estado vienen de los tributos. Entonces tiene que haber un control muy exigente por parte del Poder Ejecutivo Nacional para ver cómo recauda la AFIP y si lo está haciendo de acuerdo a ese plan de gestión que tiene. Por supuesto que esto tiene que ver con una política económica. Una política económica y tributaria, básicamente, que fija cada uno de los gobiernos. Este gobierno puede fijar una, el que viene puede fijar otra política tributaria y así sucesivamente. Bien, ¿cuáles son las atribuciones y responsabilidades del administrador federal? Bueno. Por supuesto, representa legalmente a la AFIP. Puede hacerlo personalmente, puede delegarlo en un mandato a alguien. Y todos los actos, todos los contratos que tengan que ver con el funcionamiento del servicio, debe actuar este administrador federal como querellante y suscribir cualquier documento público o privado que es necesario para esa función. También debe organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la AFIP, o sea, cómo va a funcionar respecto a ese plan de gestión que tiene la AFIP. Es el representante natural de la AFIP, tanto en el orden nacional como internacional. O sea que cualquier reunión, cualquier congreso, cualquier evento propiciado por organismos oficiales o privados, el representante de la AFIP es el administrador federal. Y después tiene atribuciones que tienen que ver con el cumplimiento de las funciones del organismo y de la AFIP. ¿Sí? Tienen que ver con su cargo. Hay otras facultades de reglamentación, es decir, hay normas que lo obligan a él y que obliga, por supuesto, a los responsables y terceros
en todas aquellas materias donde la FIP está autorizada, por supuesto. Por ejemplo, tiene la facultad de exigir que se inscriban los contribuyentes. ¿Cuál es la forma para inscribirse? ¿Cuál es el plazo para inscribirse? ¿Cuál es la manera de presentar las declaraciones juradas? Inscripción de los agentes de información. Bueno, todos esos. Que también están en el decreto 618 del 97, le exigen al administrador estas cuestiones para llevar adelante la actividad del organismo. Algunas interpretaciones o algunas facultades que podemos considerar interpretativas de carácter general es cómo interpreta el administrador federal las disposiciones de los decretos, de las normas legales que rigen la percepción de los gravámenes a cargo de la AFIP. Es decir, cuando los contribuyentes, los importadores, los exportadores, los agentes de recepción, de retención, agentes de percepción, todos los que sean responsables, todos los que surgen del decreto 618/97, exigen entonces que haya una interpretación respecto a la responsabilidad de cada uno de ellos. Estas interpretaciones que tiene el administrador federal deben publicarse en el boletín oficial. Y si hay normas obligatorias, ¿sí? Deben esas normas ser publicadas. A partir de ahí, de la publicación, se convierten en obligatorias para los contribuyentes. Él tiene además funciones y facultades de dirección y de juez administrativo. Ojo, ¿eh? De juez administrativo. Es decir, él tiene que dirigir la actividad del organismo mediante todas las funciones que se le delegaron, poderes, facultades en las leyes, etcétera, etcétera, todo lo que se le delegó, ¿sí? También tiene que resolver cualquier duda que haya respecto a la interpretación, como dijimos anteriormente, de una resolución. ¿Sí? No olviden el decreto 618 del 97, donde le exige ciertas cosas. Pero lo básico, lo que más le importa al gobierno, es ese plan que dije estratégico, ese plan, ese programa, esos criterios que va a llevar adelante para conducir este organismo de la AFIP. Como les dije, ejerce funciones de juez administrativo. ¿Sí? Es decir, ustedes deben haber escuchado alguna vez que siempre para alguna causa que tiene que ver con el tributo hay que agotar esta vía administrativa en donde el juez administrativo en un tributo federal, la tiene como juez administrativo el administrador federal. También tiene capacidad para esperas para el pago de los tributos. Esperan los intereses correspondientes. Sí, siempre que las normas lo permitan. También puede pedir el auxilio de la Fuerza de Seguridad y Policiales para el cumplimiento de sus funciones, más allá de sus atribuciones. No olviden que la gran cantidad de cosas que les estoy diciendo salen precisamente de ese decreto 618/97 que lo autoriza y lo faculta
a todo este tipo de cosas. Puede solicitar informes. Lo puede hacer en forma directa. Lo puede hacer, por ejemplo, a las administraciones aduaneras. Puede hacerlo a organismos extranjeros, internacionales, que están competentes en la materia. Puede en el extranjero realizar investigaciones para, por ejemplo, si quiere reunir elementos para prevenir, detectar, investigar o comprobar, reprimir cualquier ilícito tributario, aduaneros y en especial el contrabando. Por ejemplo, también está todo esto en el decreto 618 del 97. Puede proponer al Ministerio de Economía normas para complementar su trabajo, normas que modifiquen o que reglamenten la legislación aduanera impositiva y los recursos de la seguridad social. Cualquier atribución necesaria para el cumplimiento de sus funciones, ¿sí?, también las puede solicitar porque el decreto 618 del 97 se lo permite. Por el lado de la Dirección General Impositiva, que según el decreto 618 del 97, el director general de la DGI es el responsable de la aplicación impositiva, toda la legislación impositiva y de los recursos de la seguridad social. Todo eso, por supuesto, tiene que estar coordinado con el administrador federal. Igualmente, la fiscalización, la percepción, todo eso lo hace la DGI. Todo lo que tenga que ver con tributos internos, todo lo que tenga que ver con sus accesorios. Insisto que todo esto está en el decreto 618/97. Bueno, ¿cuáles serían a grandes rasgos las funciones del director general de la Dirección General Impositiva? Bueno, por supuesto, tiene que ejercer todas las funciones de su competencia, porque las leyes, reglamentos, resoluciones generales, todas le encomiendan al director que haga determinadas cuestiones. Él es el que aplica, es el que determina, el que percibe, el que recauda, el que exige, el que ejecuta, el que reintegra impuestos y gravámenes. O sea, todo una, dentro de su jurisdicción nacional, todo lo que está a cargo de su organismo es su competencia. También interpreta normas como lo hace el administrador federal, en caso de cualquier duda que haya, por supuesto. Puede iniciar e instruir sumarios, ¿sí?, en caso, por supuesto, que compruebe delitos o infracciones impositivas o de los recursos de la seguridad social. Puede también requerir el inmediato auxilio de las fuerzas de seguridad y policiales para que se pueda cumplir sus funciones. ¿Sí? Ustedes habrán visto alguna vez que cuando se va a clausurar un comercio, siempre se va acompañado de las fuerzas de seguridad, por cualquier problema que pueda producirse, cuando se lleva a cabo la medida. Todas las funciones entonces que tiene el organismo, que están a cargos y que están dentro del decreto, como les dije, 618 del 97. Lo mismo ocurre con el director general de aduanas. Este es un órgano de la administración pública que percibe derechos fiscales de importación y exportación. Digamos, hace cumplir las disposiciones que están prohibidas y reglamentadas en el comercio internacional, porque acá tenemos un tema de aduanas, importación, exportación. Digamos entonces, la política nacional de la Dirección General de Aduanas, el director general que la tiene a cargo, también dentro del decreto 618-97,
dice qué responsabilidad tiene en la aplicación de la legislación aduanera. Es decir, todo esto está en concordancia con una política nacional. Si acá la Administración Federal de Ingresos Públicos no trabaja en concordancia con la DGI y DGA, es evidente que esa falta de coordinación va a tener problemas en la recaudación. Por ejemplo, por decir algunas de las atribuciones que tiene el director de la DGA. Ejerce todas las mismas funciones de fiscalizar, ejecutar, devolver o reintegrar tributos, interpretar normas, ¿sí? Efectuar la revisión de las actuaciones, documentos aduaneros, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que pensar que todo esto está legislado, está, perdón, reglamentado en este decreto 618/97 porque es tanta las exigencias que tienen para investigar, para analizar, para las pericias que se hacen respecto a si se cumplen o no con los tributos. Le exige llevar registros, ¿sí? Por ejemplo, a los despachantes de aduana. Los despachantes de aduana llevan registros respecto a cada uno de los agentes de aduanas tiene una matrícula y llevan registros y por supuesto estos quedan y son exigidos por el director para comprobar los movimientos que existen de importación y exportación. Hay importadores, hay exportadores que también son controlados y que también deben llevar registros de las mercaderías. Digamos, cualquier mercadería que sea registrada o librada para consumo, ¿sí? Tiene que pagar un tributo. De manera que esa mercadería librada al consumo, ¿sí? Tiene ciertas exigencias. Y está, puede, digamos, caer en infracciones, tanto un importador como un exportador, si no cumple con las exigencias de la Dirección General de Aduanas. O sea que por eso les exigen estos registros. La exigencia de estos registros tienen que ver con eso, porque además de todo, la Dirección General de Aduanas ejerce el poder de policía aduanera. O sea que tiene la fuerza pública a su disposición para prevenir cualquier delito o infracción aduanera. ¿Sí? Bueno, y por supuesto puede suspender, puede modificar cualquier requisito legal, puede, bueno, ustedes piensen que existe un control aduanero, y entonces hay una aplicación de que llegan a los importadores o exportadores, hasta puede suspenderlos, si ellos ven que están existiendo infracciones. Bien, seguimos. Estamos aquí, entonces.
vamos a ver los poderes de fiscalización y verificación del fisco. O sea, que si tiene el control, tiene la verificación y tiene las facultades de investigación de los gravámenes, todo esto sale, tanto la fiscalización como la verificación, del artículo 35 de la ley 11.683, donde le da amplios poderes de verificación al fisco nacional para el cumplimiento, por supuesto, de las obligaciones tributarias. Por decirles y mencionarles algo, si hay un responsable impositivo, se le puede exigir que lleven libros, registros especiales de las operaciones propias, de las operaciones de terceros. Tienen que estar vinculados con la materia imponible, ¿sí? Etcétera, 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 etcétera. Todas las registraciones contables tienen que estar respaldadas por comprobantes. Estos dan fe de que luego tienen un valor probatorio. Si yo pagué, si no pagué, si deposité el dinero en forma y en tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que lo que tiene el Fisco Nacional es ese poder de verificación. Por ejemplo, puede exigir y citar al firmante de una declaración jurada, presunto contribuyente responsable, a un tercero, que a juicio de la AFIP tenga conocimiento de que hay operaciones o de ciertas operaciones, averiguar y verificar de que se esté pagando bien. Los pedidos que hace el fisco y estas citas se pueden contestar verbalmente o por escrito. Eso se ve, se fija un plazo prudencial para que el citado conteste los requerimientos que le hace sobre sus ingresos, sobre sus egresos, sobre sus rentas. Bueno, eso lo puede hacer, ¿no? También puede exigir de los contribuyentes la presentación de cualquier comprobante que crea necesario para ver si está pagando lo que corresponde. Puede inspeccionar también el Fisco Nacional, como les dije, libros, papeles, documentos, todo lo que tenga que ver con una facultad, porque puede suceder que haya documentos que no están firmados por el contribuyente. Entonces puede exigir, puede inspeccionar, puede requerir, como les dije, el auxilio de la fuerza, si no les permiten llevar adelante sus funciones como corresponde. ¿Sí? Puede recabar también ojo, puede recabar informes, pero además puede allanar siempre y cuando tenga una orden de allanamiento de un juez nacional que corresponda al lugar, por supuesto, donde se va a practicar una determinada orden de la AFIP. Acá hay que tener cuidado con esto del allanamiento porque nunca se puede llevar, por lo que dice el artículo 224 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación,
no puede hacer, llevarse adelante un allanamiento a un domicilio si no hay una orden judicial. Porque esto es un principio constitucional, entonces la AFIP no podría allanar por sí sola. Puede clausurar la AFIP establecimientos cuando el funcionario constata que se hayan consumado delitos, ¿sí? Entonces puede clausurar. Puede autorizar también, mediante el juez administrativo, al cumplimiento de las obligaciones, puede verificarse de que estén entregando los tickets correspondientes por la facturación, etcétera, etcétera. Entonces puede autorizar a los funcionarios de la AFIP a que inspeccionen esos temas. Bien, ¿cómo se determina la obligación tributaria? Bueno, decimos que definimos a la determinación tributaria como aquella cosa, acto o conjunto de actos que alguien, la administración, particulares o ambos, determina hacer o que se haga para establecer la configuración del presupuesto de hecho y dando nacimiento a la obligación tributaria a cargo del sujeto pasivo, que luego va a responder por esa deuda. Es decir, puede ser un acto, puede ser un conjunto de actos para determinar la obligación tributaria. Giuliani von Rusch, que fue un gran administrativista, dice que el acto o conjunto de actos emanado de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer, en el caso en particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación. Eso es, entonces, la determinación de la obligación tributaria. ¿Cómo la determino? Bueno, la naturaleza jurídica de la obligación tributaria, en general, la determinación es de oficio y tiene carácter administrativo. Por ejemplo, los impuestos aduaneros. Es decir, el organismo recaudador formula esa determinación sin intervención de la otra parte y sin posibilidad de que éste se oponga antes de ser emitida. El valor de la determinación, bueno, acá tenemos dividida a los doctrinarios. Algunos dicen que entienden que la determinación tiene carácter constitutivo de la obligación tributaria, es decir, para perfeccionar la existencia de la obligación tributaria debe configurarse el hecho imponible y formularse la determinación. Otros autores sostienen que la determinación tiene carácter declarativo, no constitutivo, implicando el mero reconocimiento de la obligación tributaria. ¿Cuáles son las formas de determinación? Bueno, existen tres formas para practicarlas. Se pueden practicar por el sujeto pasivo, por ejemplo, mediante declaraciones juradas. Se pueden practicar de oficio por el fisco. O puede ser mixta. Se pueden determinar por los particulares y por el fisco coordinadamente. Bueno, las declaraciones juradas ya sabemos que es aquel que declara bajo juramento, ¿sí?, lo que desea de acuerdo a su lugar frente a dicho tributo, ¿no? Ante un tributo, ¿cómo es? ¿Es responsable? ¿Es no responsable? ¿Es responsable inscripto? ¿Es no responsable? ¿Es monotributista? Etcétera, etcétera, etcétera. La 11.683 puede determinar de oficio, como ya dijimos anteriormente, la materia imponible
está autorizada, pero incluso tiene la facultad de impugnar las declaraciones juradas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Creo que hemos dado la mayor cantidad de los puntos de la unidad 11, eso interpreto yo. No sé si tiene muchas dudas. Es muy engorroso el procedimiento de la 11.683, no es nada fácil. Y además hay ciertas interpretaciones y se va modificando continuamente. Si ustedes entran a la página y buscan la ley 11.683 de procedimiento tributario, van a ver que tiene muchas modificaciones. Acá lo importante es que ustedes entiendan en este punto cómo está organizado la Administración Federal, cómo está organizada la AFIP. ¿Qué facultades tiene la AFIP? ¿Qué facultades tiene la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas? ¿No? O sea, ¿cómo controlan estos organismos estas verificaciones, esta fiscalización? ¿Sí? ¿Y qué incidencia tiene esa ley de procedimiento 11.683 para los tributos? ¿Eh? O sea, que acá lo importante, vuelvo a repetir, está este funcionamiento de la AFIP, que es casi, diríamos, prioritario para el gobierno, porque es el que más recauda y es que es quien, además, el gobierno, a través de los tributos, como ustedes ya saben, por el 75, inciso 1 y 2 de la Constitución Nacional, los tributos son coparticipables, muchos de ellos, y esto hace a, digamos, el sostén económico de las provincias y de los municipios, ¿eh? Porque las provincias coparticipan de la nación y los municipios coparticipan de las provincias, es decir, que toda la recaudación impositiva va y mueve, hay municipios que no existirían si no fuera por la coparticipación. Es decir, esos porcentajes los determina el gobierno, etcétera, etcétera. Pero acá lo importante es, vuelvo a repetir, fíjense en el organismo AFIP, funciones de AFIP, facultades del administrador federal, las facultades de los directores de la Dirección General Impositiva y de la Dirección General de Aduanas. Ahí se centra lo principal de esto. Por un lado, el decreto 618/97, que es el que les dice a estos organismos cuáles son sus atribuciones, y la ley de procedimiento tributario 11.683, donde, si bien es muy extensa, muy larga, pero tiene puntos en donde habla e incluso conceptualiza qué es la determinación tributaria, qué se entiende por sujeto pasivo de la obligación, quiénes son los sujetos pasivos de la obligación respecto a qué tributos, o sea, que no estaría de más una leída de la 11.683 respecto a estos títulos que hemos estado viendo. Así que bueno, interpreto que la próxima clase, ¿cuándo tienen el parcial? En teoría, el 17, según la 17 página de noviembre. de noviembre. Perfecto. ¿De qué manera va a ser el parcial? ¿Lo saben? ¿Se lo dijeron? No. Por lo que dijo Jiménez, y no estaba tan seguro, era por el campus Sí. y a esta hora, 11:30. Bien, o sea No que sabemos más. seguramente, o sea, seguramente, ¿ustedes tienen una coordinadora alumna o no? Alumna, ¿eh? Sí. Bueno, estén al tanto con la coordinadora alumna. O en todo caso también le pueden hacer una consulta a la doctora Claudia Oviedo, que ella coordina muchas cosas con
con el titular, a ver cómo va a ser el parcial, porque ya están muy cercanos, estamos a 4, o sea que faltan 13 días. No sé, no sé cuántas clases le quedan, pero ya prácticamente como le quedan muchos puntos importantes, pregúntenle el formato del parcial, si van a hacer preguntas, si va a ser, cómo va a ser en líneas generales, y pregunten también con la coordinadora alumna los temas que van a entrar. Es muy importante que ustedes sepan eso, porque de acuerdo a los temas que van a entrar, ¿se entiende? Es a donde ustedes van a orientar la lectura. Es evidente que los temas que se dieron en clase van a entrar, eso sí, seguro. Pero no estaría de más preguntarle a la coordinadora que les, en todo caso, en esta aplicación que tienen ustedes o en la página, que publiquen cuáles son las unidades que entran en el parcial. Me parece ahí yo ya la mandé. Bueno. Así que ya, bueno, yo creo que hoy ya nos va a contestar. Bueno. ¿Cómo se llama la coordinadora? Que no me acuerdo el nombre en este momento. ¿La chica del centro? Sí. Juliana Imparato. Ah, Juliana. ¿Eh? Juliana Imparato. Perfecto, Imparato. No me salía el apellido. Bueno, Juliana Imparato. Bueno, perfecto. Entonces, coordinen con ella y que a ver si les puede averiguar mediante el titular cuáles son los temas que entran centrales. Y bueno, seguramente va a ser un múltiple choice, interpreto yo. No me arriesgo a decirlo, pero creo que si en el primero fue un múltiple choice, en este también debe serlo. ¿No? Una cantidad de preguntas. Mis temas ya lo vieron, el tema que di anteriormente y este. Y bueno, les deseo lo mejor, que tengan suerte y espero que vaya todo bien. Y nos vemos, nos estaremos viendo o en el parcial, si es que, bueno, si no es presencial, por supuesto que no. Y no creo que se tome virtual tampoco, pero bueno, puede que nos veamos, puede que no. De cualquier manera, les deseo éxitos y nos estaremos viendo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Adiós. No, por nada, al contrario. Chao, hasta luego.